Y madre santísima, después de haber logrado una tremenda discusión con mi empresa de internet, claro, el problema de mi conexión se ha solucionado y esta vez estamos de regreso con el segundo encuentro de este PO3 de la primera... El primer juego de la Radical EMS One Summer aquí en Antena Dota, transmisión en vivo del torneo. Tenemos a Imaginary Gaming contra Mousesports en un BO3 donde el primer encuentro lo ha ganado Mousesports en unos minutos, creo que 33 o 34 minutos. Demostró una ventaja clara contra Imaginary Gaming teniendo 40.000 de experiencia de ventaja. En verdad, 40.000 creo que es la primera vez que vi un juego así. Que pude verlo al final antes de comenzar ese stream. Pero en fin, ahora estamos con el segundo juego. El draft ya está iniciado y tal como está anunciado en mi página de Facebook, está conmigo Phobos. Wow, espera. Ahora sí habla. Muy buenas a todas. Y sí, Mousesports ha demostrado una ventaja bastante clara. Y el principal problema, creo yo, ha sido la falta de disables, la falta de spells para tener control en las teamfight, ya que únicamente tenían al Venomancer y al Slow de la Enchantress, nada más para controlar a los héroes de Mousesports. Y esta vez vamos a ver una estrategia completamente distinta, teniendo Shadow Demon, Clockwork, para poder controlar tranquilamente las teamfights. Y son dos héroes muy poderosos en ese sentido, en el sentido de controlar las teamfights, de controlar el mapa también con el hookshot, con el rocket flare. Así que esta vez Mousesports no va a tenerlo tan fácil, o no va a tener esa misma confianza, creo yo, que ha tenido en el game anterior, ya que en gran parte esa diferencia se debía al draft, obviamente también al nivel que hay entre un equipo y otro. Y de nuevo Mousesports con el Visage para Pass. Así que imagino que veremos grandes jugadas de nuevo con ese Visage. Y le veremos consiguiendo bastantes kills. Que de hecho ha habido un momento en la partida anterior que llevaba más kills que Black con el Anti-Mage. Lo cual ya te dice bastante del manejo del héroe que tiene Pass con ese Visage. Hay que llevar mucho cuidado con él. Gyrocopter, por otro lado, es un héroe que está bastante bien. No es un carry que veamos tampoco demasiado últimamente. Últimamente está como que se ve más Anti-Mage, como que se ven más Phantom Assassins, otro tipo de carries. Pero ese Gyrocopter sigue estando ahí, sigue siendo una amenaza en el late game si consigue daño suficiente. Y con solo activar un Flag Cannon puede cambiar una teamfight si nadie le controla, si nadie se lo impide. Por más que su flacado no haya sido nerfeado, aún sigue teniendo ese impacto de teamfight que tiene gracias al cooldown y solamente una carga de lo que vendría a ser flacado. Pero ahora está el Tinker para Mousesports. En el juego pasado el Tinker estaba para Imaginary Gaming. ¿Van a optar más por un poder de push tal vez? Es bastante curioso, ya que de momento no hay ningún Keeper of the Light, ningún Nexus Prophet en el panorama, ni baneado ni piqueado, y puede ser que Sindarin prevea que van a ir a por un héroe de ese tipo, a por un Nexus Prophet, por ejemplo, para ponerlo en la jungla, dejar al Clockwork en la offlane, o no. Van a optar por un Lesrak, que también tiene su cierta potencia de push, pero bueno, creo que esa ha sido un poco la idea de Sindarin, de coger Tinker para asegurarse de que en cualquier caso, si Imaginary Gaming intenta pushear, siempre van a tener una forma de detenerlo. Ese es un poco el pick que se suele hacer en base a ese Tinker. También va a tener que llevar cuidado, ya que últimamente vemos ese March of the Machine siendo utilizado contra el Tinker mediante varios Blade Mail en el equipo. Ok, ahora viene el combo que siempre esperé ver aquí en la escena, profesional, por así decirlo. Bueno, algún torneo grande, Naga se ven durmiendo y March of the Machine spameándose. Estoy muy seguro que Mousesports va a farmear, farmear y farmear hasta que tenga el Tinker más o menos con, digamos, una Shipstick, digamos, tal vez un Forstaff o una Daga. Y ya con demanda suficiente va a empezar a hacer lo que es el combo de Naga Siren y por lo menos 3 stacks de machines para él en plena teamfight. ¿Crees que le dará tiempo a hacer 3? Yo creo que en lo que dura el ulti de Naga Siren, que son 7 segundos,
¿Le dará tiempo a castear 3? Puede ser, si lo tiene en nivel 16, si está en nivel 16. Que solamente necesita un segundo de rearm. Aún así, la animación del rearm también es larga. No lo sé, habrá que verlo, pero puede ser bastante peligroso ese combo, además también de un cooldown conforme termine el Ultimate de Naga. Así es. Stuns por parte de los familiars. Va a estar complicado y Mouseports sabe coordinarse y sabe ejecutar las teamfights en ese sentido. Y como decía antes, Paz, un jugador muy, muy, muy bueno con Visage, con un micro excelente. Así que vamos a ver cómo lo hacen, cómo lo combinan. Y ahora también sorprende ese pick de Morphling. No sé qué opinas tú de un Morphling frente a un Gyrocopter, pero yo lo veo algo complicado, la verdad. Con todo el daño mágico por segundo o el daño que le va a infligir un Gyrocopter con la Rocket Barrage a un Morphling solo, el Morph Strange no va a funcionar en este aspecto. Y más aún, el Laser siendo daño puro, el Soul Assumption siendo un nuke muy grande, Riptide también. Creo que el Morphling no va a tener una ventaja o no va a ser totalmente satisfactoria su uso aquí en ese encuentro, con tanto nuke y Burst Damage que tienen los chicos de Mouseports. Sí, y además también es un héroe que es mucho de right click, ¿no? De Ajá. utilizar waveform, right click, utilizar el adaptive strike, right click, right click, right click, otra vez waveform y así. Y el Visage es un héroe que está pensado para contrarrestar cualquier héroe de right click, ya que no solamente le reduces el ataque speed y la velocidad de movimiento, sino que se lo aplica a Visage, digamos que se lo drena. Con lo cual, ese Morphling no va a tener ataque speed, no va a tener velocidad de movimiento, va a estar atrapado por la red de Naga. Lo veo muy complicado. Como tú dices, el Rocket Barrage le va a hacer la vida imposible, sobre todo en el early game. Veremos, habrá que estar muy atentos de Shadow Demon y Lerrak, imagino que serán los que le acompañarán en la línea, de cómo le protegen, de cómo se las ingenian para defenderle bien. Ya que creo que básicamente su estrategia en los primeros 15-20 minutos va a ser defender al Morphling y intentar que farmee un poco. Mientras tanto, tenemos baneado a Storm, tenemos baneado a Queen of Pain por parte de Mouse, Chen también, Balrider y Wisp. La verdad que no conozco demasiado los héroes con los que suelen jugar Imaginary Gaming, pero está claro que están baneando tres héroes muy potentes de la línea de medio. Todavía no está claro qué es lo que va a elegir Mouseforce para la línea de medio, pero por esos tres bans diría que van a optar por algo de melee. Puede que sí. Algo así quizá como un Dragon Knight, que también lo vemos bastante cogido últimamente. Tiene que ser algo que resista el medio contra posiblemente un Tinker. Sí, claro, puede ser el Dragon Knight por su respectivo Blood, Dragon Blood, que es su tercera pasiva. Y como el Tinker tiene un cooldown largo de lo que es el Laser o los Seeking Missiles, como que puede soportar más o menos. Siempre y cuando el Dragon Knight haga el Rush de botella y pueda estar teniendo un buen control de runa. Pero también está el factor de que el Tinker, si no logra ganar la línea rápidamente de medio, puede que se dedique a estar haciendo stacks de Ancients y tranquilamente saca una otra vez minuto 9, minuto 10, para estar movilizándose por todo el mapa y estar haciendo el push, porque al parecer por los genes que hay, no me sorprendería ver en sí un poco más de un Tinker Ganker, con lo que es el maxeo del láser y maxeo de los misiles, para hacerle el nuke más rápido de todo el mundo. Pero ya veremos cómo les afecta esto a los chicos de Imaginary Gaming. Y ahora hay un Prophet. ¿Algo más quiere el global, los chicos de Mouseworks? Wow. ¡Eow! Muy, muy interesante se vuelve esto. Con esos dos picks vamos a tener el doble de poder de push para Mouseports y vamos a tener un cierto control global con el Invoker, suponiendo que vaya a por Quasexort y tengamos Sunstrikes. Pueden ser peligrosos para Mouse, pero tampoco lo veo demasiado útil el Invoker. Lo veo útil quizá más con el Quas Wex para tener más control de teamfight todavía. Habrá que ver por qué bien decide ir. Sea como sea, siempre sorprende ver a Invoker en una partida profesional. Así que vamos. Este Invoker debería ser algo más como que Quas Wex, no tanto Quas Exort, ya que
te das cuenta, Tinker, héroe dependiente de maná. Nada, Eren, dependiente de maná por el último y su rifle y su red. Visage, Soul Assumption, dependiente de maná y su Soul Assumption cuesta mucho en verdad. Jairo, ok, Jairo no tanto. Pero el Prophet, si vas por un Quas Wex puedes disablearlo bien. Con lo que es el Tornado, el Cold Snap y algo más. Pero ahora sí, veremos cómo quiere ir Van. Si no, ya está sacado de Exor para él, así que sí, va a ser un Quas Exor. Y como hay Shadow Demon, ok, primera iniciación de un follow-up de Sunstrike. Y va a ser Quoggia en Safe Lane. Va a ser Jairo de medio. Ok. De nuevo un Jairo de medio. Creo que los chicos de Manhur saben que el encuentro no es algo favorable a su equipo. Así que quieren como que no probar, sino intentar hacer cosas para llamar la atención, por así decirlo. Y van a mandar Girocóptero al medio. Peculiar, ¿verdad? Y va a ser Naga, Tinker y Visage en la parte de abajo. O sea, van a usar a Naga Siren de support. Creo. ¿Es posible? Yo lo veo así, van a mandar nada a hacer en support, ya que tiene todos los wards de la vida. Tiene Observer, tiene Sentries, tiene Salf, Tango y Clarity. Y está que lo usa justamente a Sindarin. Sí, entonces, como consecuencia, el que va a farmear en esa tri-lane va a ser Tinker. Ajá. Y vamos a ver lo que tú decías, creo yo. Vamos a ver un build ganker por parte de Tinker para acabar con los héroes de IMG lo más rápido posible, sobre todo con ese Morphling, que su debilidad está en el early game y en el mid game, sobre todo hasta que consiga ítems de stats, no puede dedicar todo su Morph Agility, ya que si no se queda sin vida. Y más o menos necesita unos entre 30, 40 y 60 de fuerza adicional para poder transformar toda la agilidad. Perdón, para poder transformar toda la fuerza en agilidad y así poder utilizar, por ejemplo, el combo del Shotgun si es que decidirá por él. Si no, simplemente va a ser mucho más tanque en el mid game, mucho más complicado de matar y con un wave force a poder escapar. Tenemos que ir a la parte de medio, está la red de la Naga Siren. Ya era de cerca, el Rocket Barrage no le afecta muy poco al pobre Limbo, que pero está en el slow del Visage y con eso Fata se va a llevar el primer kill de ese encuentro. Rápido y bien ejecutado. Sí, y un buen body block por parte de Sindarin, aprovechando ahí ese haste. El que parece que está en problemas ahora es Koshkia. Les lleva aquí Shadow Demon ahí atrás. Creo que los han visto. Ya le van a dar la vuelta por detrás con Smoke o quizás se dirijan a guardear el río. No. Parece que van por Feita. Quieren hacer como que la venganza del Invoker en la parte de medio. Ya está nivel 2, ya puede hacer el Invoke, ya tiene Sunstrike puesto. Y Fata, sin lente fe por la botella, mientras tanto que Shadow Demon y Leshrac se movilizan de nuevo a la parte de abajo esta vez. Ahí está el Clockwork. Naga Siren ya vio el Clockwork. Y ahí está el Shadow Demon, no hay disruption por atrás del Visage, más no lo vio el Shadow Demon. Y nada, no ocurre nada más que eso. Bueno, arriba tenemos a Morphling con 4 last hit frente a los 8 de Black. En ese sentido parece que Nature's Prophet le está yendo bastante mejor que a Morphling, en serio. En cuanto a last hit. Black on Prophet. Ok. La parte de abajo. Sunstrike. Dice Rafa en el menú. Split también. Pero se va a escapar a Naga Siren de Sindarin. Se va a escapar. Mientras que sale la red para el Slug. Machines lanzadas. Demasiado daño. Llegó Black. No hay Sprout. Pero el solo Assumption fue suficiente para matar al Slug. Y ahora van a ir por el Shadow Demon. Body Block. No, no hay Body Block de los Trends. Por lo menos le cortó la poción con los Trends. Así es. Bueno, 2-0 marcado para Mouseports.
y la cosa puede que continúe en este sentido. El único problema al que se enfrenta Mousesport creo yo que es el Morphling. Y de momento Black le está ganando en farm, así que tampoco va a ser demasiado problema. Lo que él simplemente tiene que hacer es y no olvidarse de él. Rocket Barrage no le impacta demasiado daño, así que se va a hacer el Invoker. Tiene Cold Snap ahora el Invoker, ok. Y de momento parece que está yendo por Cossack Sword. Ahí está un Disruption. Disruption, no va a llegar el Splitter, Cold Snap, todo daño por doquier, el Strat llega, Splitter le impacta y aún así muere justamente el señor Fata en la parte de medio. El Cold Snap le dio el tiempo al Strat para llegar y meter su stun, su Splitter, y ahora van por la parte de arriba. Black no lo sabe. Debería dolerse algo. Y parece que sí, se va a esconder. Está haciendo el Prophet, no hay Twin Strike, ya no importa. Está el Disruption, Splitter, Sunstrike y desaparece Black en un segundo. Mientras tanto, el señor Quok ya tiene ya su Soul Ring en sus manos. Y ahí tenemos el wombo combo del Disruption y del Sunstrike. Algo que puede dolerle mucho a Mouse, pero bueno, al fin y al cabo solamente va a afectar a héroes individuales ese combo. Y todo dependerá también de lo bueno que sea el Shadow Demon junto con el Rack haciendo roaming, que de momento les está yendo bastante bien. De momento ha conseguido una kill y un assist y están aprovechando bastante el tiempo. Y han dejado el marcador igualado 2-2. No hay nada todavía decidido. Mouth farmeando un poquito mejor, con 750 de oro a su favor, 500 de experiencia, gracias también al First Blood. Pero ahora van a perder probablemente esa torre de arriba con el Edict del Rack. También han hecho un buen Fortify, un buen timing ahí para reducir un poco el daño, pero más tarde o más temprano van a perder esa torre. Si alguien va a defender la Shadow Demon, está ahí esperando. ¿Qué demonios son Fantasy Points? Los Fantasy Points es una liga, digamos, que se va a hacer. Que lo han puesto en el Compendium ahora. Puedes elegir tu equipo. Tenemos un Cold Snap sobre Feida. Sí, y se olía que le iban a gankear y el Shadow Demon está muy cerca de él. Tiene botas, tiene regeneración, Black TPA, ¿no? Se va el Shadow Demon para atrás. Y como decía, lo de la Fantasy League, no lo sé exactamente todavía del todo cómo funciona, pero es algo así como haces un Dream Team de Dota con los jugadores del International, creo que es, y vas acumulando puntos según el rendimiento que tengan los jugadores en cada partida. Pero bueno, no es mi compendio, es el de Valve. ¿Y Black habrá problemas? No, parece que Shadow Demon se va a contentar con acabar con la torre. Y bueno, 6.48 tampoco es demasiado pronto tampoco para acabar con esa torre. Quizá podían haber acabado antes con ella. Ahora vemos Gank en el medio, Sindarin que no llega a enganchar esa red. Estaba justo fuera del rango. Oh, Disruption llega. Soul Catcher. No había Soundstrike. Se va a salvar el Prophet. Tiene Facebook, tiene Stuff Wisted. Porque hasta que farmea muy bien, en verdad. Sí, la verdad que sí. No le está yendo nada mal, 26 last hit frente a los 31 del helicóptero.
Yo creo que con las Facebook va a poderlas quitar todavía un poquito mejor. Así que imagino que se pondrá más o menos al ritmo del Jairo. Pero bueno, Jairo tampoco es que necesite ítems, necesita un buen Rocket Barrage y un buen Ultimate. A esta altura. Así es. Y por la parte de arriba ya rompió la torre. No sé, llevan minutos más los chicos de Imaginary Gaming. Y abajo tenemos a Koshkia con el March of the Machines nivel 4. Con lo cual me sorprende. Me sorprende que haya decidido ir a por un build pusher y que estemos en 8 minutos de partida y todavía no haya caído ninguna tier 1 de Imaginary Gaming. Parece que se lo están tomando con un poquito de calma. Mouseforce ahora. Y ahí tenemos combo wombo en medio, son con Feita, con el Disruption y con el Sunstrike. Y desapareció. Sí, en un segundo. Ya tenemos 3 niveles en Exhort. Y Sunstrike hace 225 de daño ahora mismo. Y eso es daño puro. Y mientras tanto, Kuoji haciendo el stack de neutrales ahí. Doble o triple stack diría yo. Tiene travel ya. Y creo que están dejando farmear a Morphling demasiado. Lleva ya 54 last hit, un Perseverance, una Aquila, las botas. Frente a los 37 del Prophet, creo que va a tener Linken Sphere muy pronto. Y eso sí que puede ser una buena baza para Imaginary Gaming en el midgame. Más o menos diría yo. Pero aún así, logrando lo que pueda y justamente Seth. Mientras tanto, coge con Travel, minuto 9, como dije. Y es una buena elección de ítem, el Linken Sphere, porque si lo piensas, la gran mayoría de spells de Mouth son de target. Con lo cual, la gran mayoría de esos spells van a ser bloqueados. Up, Disruption, Spreader, a una copia. Sí. Y ahora Flak Cannon, Slow Hit, DPS, y desaparece el Shrug de los chicos de Imaginary Gaming. Una muy buena counter gang ahí por parte de solamente 2 de Mouth frente a 3, y aún así han conseguido llevar una kill. Es que ya habían usado todos los skills en una copia. Claro. Ha sido una muy buena reacción y una muy buena. Muy buen timing. Ojo, oh, hookshot no le impacta a nadie. Machines activadas. Pausa aparte del Cineren. Se desconecta Fata justamente. Se le crashó la computadora a Fata. Ok, esperaremos tranquilamente. Y si le das a F8 hay una gráfica ahora. Bueno, una gráfica, no, una tabla de los Fantasy Points. Sí, te decía, bueno, no F8, la O. Yo tengo como la O. No, pero en el F8 te sale la tabla. Para que lo pueda ver todo ahí más bonito, más ordenado. F8. Sindarin tiene ahora mismo 5768. Y según esto es solo por el oro por minuto. No entiendo muy bien cómo funciona esto, la verdad. No puedo ver nada que tiene Sindarin. Ahí me sale con 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. No lo sé. Imagino que tendrá todavía sus fallos, que no estará muy actualizado. Pero bueno, es otro. Otra característica más que hay en el compendium para hacer el International más atractivo, más disfrutable. Pero imagino que tendrá un límite, que llegará un momento que ya dejarán de añadir cosas al compendium, ya que faltaba más bien poco para el International. Y si le añaden demasiadas cosas, es como que al final la gente se abruma, ¿no? Tiene ahí demasiadas cosas que hacer con el compendium. Uh-huh. Que
que si hacer las predicciones, que si mirar lo del Fantasy League y elegir un equipo, luego elegir jugadores para el match de, bueno, para el campeonato de solo, de uno contra uno, hay que elegir a 8, luego, ¿qué más? El partido del Dream Team, el All-Star Match ese. No, son varias cosas. La pregunta va a ser quiénes van a ser los 8 escogidos para hacer el uno contra uno en el International 3. Sí. Esa es la pregunta. Ok, bueno. Y Fata dijo bueno. Peculiar. La torre medio va a caer. Cooldown lanzado. Le impacta al pobre del Clover. Va a desaparecer de un par de golpes. Disruption para salvarlo. Pero aún así. Es un solo assumption y un hit. No, en serio. No, 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 no. Se salvó el Clockwork. No te creo. Me han cambiado el pass. Este no es pass. Le faltaba un par de hits del familiar que estaba justo al lado y estaba full damage. El familiar ya que acababa de salir de la fórmula de piedra. Y no lo ha hecho, no sé el por qué. Bueno, se acaba de salir el club justamente. Eso sí que no me lo esperaba de paz. Pero bueno, una kill que se escapa ahí entre los dedos de Mouseports. Los cuales ahora tienen un Hand of Midas. Para Black. Prophet. Que si ya de por sí las quitea bastante bien. Con 52 creep en 12 minutos, ahora va a tener ese oro extra y esa experiencia extra. Y aquí es cuando empieza la historia del Nate's Prophet Carry. Así se inicia todo. Sí. Cuando menos te lo esperas, el Nate's Prophet tiene unas Power Threads. Y cuando menos te lo esperas, tiene una Shadow Blade. O cuando menos te lo esperas, tiene un Orchid. Y aparece delante tuya, te silencia y te mata. Así es. Por otro lado. Morphling también es un héroe que hay que estar muy atento a él, ya que si aparece, si sigue así sin que lo maten, va a aparecer una teamfight con el Lincoln Sphere sin que nadie lo sepa, y con ese factor sorpresa del Lincoln Sphere puede liarla bastante, ya que lo que tenían en su contra era que lo podían nukear mucho, pero con el Lincoln Sphere ya van a tener que gastar un spell, ya no van a recibir esa cantidad de daño. Además va a recibir un montón de stats, con lo cual va a ser más difícil de matar, va a poder dedicar más stats a daño. Y puede ser que ya a partir de ahí sea más, mucho más complicado, tengas que dedicar más héroes para matar al Morphling y para intentar que en late game no le vaya bien. Radiant's middle tower is under attack. Quoggia ya con Daga también, minuto casi 14, es con su Tinker. ¿Y ahora qué va a hacer? Va arriba. Wow, Cookshot abajo para Black. Sí, le impactó todo en la cara. Soundstack lanzado también. Desaparece Black. Pero también desaparece Clover usando Ultimate Perfect nada más. La naga Siren de Sinden está ya siendo vista por los chicos de Mainary. Show Demon, la naga duerme. Y ahí está Primer Machines. Cooldown lanzado, le va a impactar a los dos chicos de Imaginary, pero el de ese que desaparece, al igual que Morphling, no usa Wavefront, se salva, tepea y listo, no hay nada de problema para él. Pero el Shadow Demon, sin embargo, desaparece con el Soul Assumption del Visage y un golpe sin tener por su nada Siren. Y caen 4 de Imaginary Gaming, bueno, 3 en verdad. Sí, 3 de que el Clover cayó abajo. Pero como decía, lo importante de ahí era matar al Morphling y se ha escapado sin ningún problema con ese Morph y con el Waveform, ya que también ha habido quizá un pequeño error de comunicación en el sentido de que Mouse estaba focuseando a todos los support que eran lo fácil de matar y creo que solamente Paz estaba ocupándose del Morphling. Evidentemente él solo no iba a poder hacer nada por evitarlo, por evitar ese TP, así que para la siguiente espero ahí ver un poquito más de coordinación por su parte. No es que sea demasiado peligroso un Morphling a estas alturas, pero el problema es si escala. Si empieza a hacer snowball, ahí es cuando tienes el problema del Morphling. Y Quoggy haciendo stack de Ancients. Smoke en la parte de abajo por parte de EMG. Blackwell que está en problemas. Ya los detectó Black, Disruption lanzado, Soundstrike, Splitter, desaparece Black.
red para Spyda. Le van a dar cooldown a Saljairo. Y problemas. Caen dos supports. Doble kill para Paz. Strat que ocurre lo mismo el game pasado. El Visage lleva todos los kills. Sí. Y ahí hay que decir, no sé si esto ha ocurrido en el game pasado, pero ahí hay que decir que ha sido una kill demasiado arriesgada, creo yo. Un posicionamiento demasiado agresivo por parte del Clockwork, del Rack y del Shadow Demon. Se han metido todos hasta la cocina solamente para matar a un Nexus Prophet. El cual, sí, como he dicho antes, tiene cierto peligro, pero no merece la pena arriesgar la vida de tres héroes por matar a uno en ningún momento. Y se han metido aquí, no sé si me puedo ver dibujar, pero se han metido aquí en una posición en la que todos los héroes de Maus estaban alrededor y se han quedado ahí como en una olla de la que no podían salir. Así es. Mientras tanto, Kuokia haciendo stack de Ancients. Gold, vámonos en la parte de medio. Fata con una runa de double damage. Trams en sus manos también. Y eso sí que marcado por ahora. Invoker con Kitev. Si no tenía Force Staff, va a ir por el set por ese Overclub. Que puedo ver. Prophet de Black. ¿Quién es farmeando Shadow Blade? Le falta poco nada más ya. Sí, y cuando tenga Shadow Blade junto con las Travel Boot de Tinker. Oh, Kuokia en problemas. Disruption lanzado. Ahí sale. Luego Splitter. No lo va a lanzar. Sunstrike. No le impacta a Kuokia. Pronea por Sky. Desaparece de un solo Assumption. Un hit tal vez. Es un par más. Es un par más. La nada duerme. Y ahí está Side Spider. Desaparecen ambos. Doble kill para Slen. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Y hay que decir que Sindel no ha muerto todavía ninguna vez. Cosa curiosa, interesante. Ya que en la partida anterior creo que moría tenía cada rato. 9-12 o algo así. Sí, pero no, oye, no creo que 12 veces o más. Aún así han conseguido ganar. Que es lo importante, ¿no? Ajá. Y es también un poco el papel que tenía, que era de iniciador con ese Nyx Assassin. Y 13-5 en el marcador, 7500 de diferencia de oro para Mountsports y casi también 7500, un poquito menos, de experiencia para ellos también. La cosa no está tan dispar como la partida anterior, pero va un poco por ese camino. Y ahora, Kuokia no sé qué se va a hacer. Va por el Shipstick, sí, va por el Shipstick que me ha reemplazado también ahí. De nuevo haciendo Ancients con sus Master Machines, pero es solamente un dragón, nada más. Paz ya tiene el Mechans. Además del medallón no oscuras. No lo va a tener con tantos hits que ha conseguido. Ahora tenemos Gang de Fate intentando acabar con el Morphling, pero va a ser imposible. Además del Strength, también tiene esa ilusión para poder escapar. Así es. Pasa ahora en problemas en el medio. Dice Rapture, de Splitter, zap, bla bla. Hasta luego, Paz. Spider, problemas, se acerca el Tinker ahí. Master Machines, Laser, acaba con el Strike. Y llega Black, esperado para Sky. Golpe de la familia, podré evitarlo. El golpe es demasiado. Black en Clean Sprint. Hay que ver la cantidad de daño que está haciendo Kuokia con esos misiles. Siempre bien puestos, ese láser siempre bien puesto. La verdad que lo está haciendo muy 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 bien. Y ahora se va a juntar el push del Tinker con el push del Nexus Prophet. Con el push de la Naga. Con el push de la Naga. ¿Y qué tiene Imaginary Gaming para parar el push? ¡Nada! Poca cosa, la verdad. Un meteoro en toda la cara, tal vez. Sí, tiene un meteoro, tiene el Lightning Storm del Rack, que de momento está a nivel 1. Un Split Earth. Un Agua y Form suicida. Tal vez. Tal vez. O bueno, una Waveform de lado a lado. De izquierda a derecha. Sí. Para acabar ahí con la script.
Pero lo tienen muy complicado, la verdad. No, no estamos hablando solamente de un Prophet, estamos hablando de un Prophet y un Dinker. Y una nada. Y una nada. Y con un Keeper of the Light ya lo tendrían difícil. Tendrían una manera de contrarrestar el push, pero ya lo tendrían difícil. Y sin él, sin el Keeper of the Light, esto ya es muy, muy complicado. Lo bueno es que tenemos un punto en Wex en el Invoker y ya puede tener Tornado, aunque sea solamente para disablear. Así es. Morphe, pero el Lincoln ya. Es lo bueno que tiene Invoker, que el tornado, el tiempo de disable, el tiempo que la gente está en el aire, está basado en el nivel de Quas, con lo cual, si vas a Quas Exhort, lo puedes utilizar también. Pero no hace daño como en el build de Quas Wex. Aún así, veo mucha gente que va por Quas Exhort y no utiliza el tornado en toda la partida. Y esto lo veo como un fallo bastante importante. Llegó el diente de Gogia, va a ser Machines. El push es demasiado, pero no pueden entrar, no pueden avanzar. Glyph activada, pero ¿para qué? Ya, mi experiencia torreció, sí, no la sé defender. No quieres pelear encima de Machines, no quieres hacer eso. Mecha se ha activado, Trump se ha activado, Tornado lanzado, Meteoro igual, pero la Mecha besa le falta, cooldown, Hookshot, pase problemas tal vez. El Gyro sigue volviendo fuertemente y desaparece el Clockwork. Desaparecerá alguien más, tal vez el Invoker no usa Ghostwalk. Morphin está ahí, Morphin quiere matar a Paz. Está muy lejos ya, solo Assumption lanzado. Y Quoggia desaparece y se va el Morphin con Strange y Morph. Y también cae el Swag. 3 caídos de Imaginary Gaming, 18 a 6 el marcador. Y ahora con una fusión ha sido 6 de Black, de Mousepad, perdón. Sí, ya hemos pasado la barrera de los 12.000, casi 14.000 de oro para Mousesports. 12.000 de experiencia para ellos también. Y triple split push. Así es. ¿Qué haces contra un triple split push? Si contra un split push normal ya es complicado. ¿Qué haces en esta situación? Ultimate nada, cooldown, pero bien ahí. Se van. Era un cooldown de despedida. Fuegos artificiales para decir chao chao. Y Kogia sigue farmeando. ¿Qué era por la Dagon tal vez? ¿Por ese Staff of Wizardry? Puede ser. No lo veo porque no, la verdad, con la partida que está teniendo Mouse se pueden permitir el ir a por el Daemon. Si no, os imagino que será un Force Staff para cuando tenga la daga en cooldown poder esconderse en los árboles. Parece que Sif Dota está aquí intentando hacer un poco de split push por su parte también. Intentando abrir un poco esta línea, pero Tinker va a venir, va a lanzar un par de más de machines y Shipsing también, sin problemas. Dale, Shipsing otra vez, cooldown lanzado. Daga, Shipsing otra vez, perma Shipsing. Fue un perma Shipsing del Tinker hacia ese pobre Morphling. Y sí, fue por Dega en la parte de arriba, sin embargo. Forza del Invoke, quiere matar a Syndren. No le impacta, tepea, llegó el Tinker. Sí, Shipsing, Laser, Dagon. Hasta luego, Shadow Demon, y también hasta luego, Invoker. Triple kill para Quoggia. Va a ser ultra kill para Quoggia. Y puede que sea el triple. Y es, no, no es un Rampage. Lo intentó. Paz se lo quitó, Paz se lo quitó. Sí. Paz con ese Visage consiguiendo kills por doquier. 5-2-7 en su marcador. Y Syndren no ha muerto todavía. 3-0-7 para él. Felizmente Syndren sigue vivo. Sí, es curioso, sabiendo que está jugando con Naga de support. Ahí el juego ya, Machine otra vez. Así que Mises, Laser, ¡boom! Desaparece su láser. Spreader no le impacta, Morphling quiere pelear. Optic Strike, no use nada. Y Quoggia dice, ya vengo Morphling, vengo por ti.
Se cura todo de maná, ya está más o menos casi completo de maná, le falta mucho. Ese Sunstrike que casi impacta a Sindarin. Si lo hubiera dado hubiera sido una kill asegurada, pero no le dio. Call down. Y ya por la torre. Cae torre ya. Y se la lleva a Paz, como no. Está en la otra punta del mapa, pero se la lleva con los familiares. Mechans activa. No me gusta mucho el sonido del Mechans ahora. Suena raro y muy angelical. Sí, demasiado extraño. Además, lo que interesa es avisar a los aliados antes de activar el mech, no cuando ya lo has hecho. Ajá. Y ahí llega Kogia en el familia de Lissage. La pumpa y pumpa desaparece Sky. Piu piu. Y también Shodian, porque se puede que la subida es mínima. La naga duerme. Son tres. El cooldown no le impacta a nadie. Desaparece Shodian. También le lleva problemas para Seth. Por fin defiéndete, pero no lo va a hacer muy suficiente. Está que hacer el waveform. Puede que salve, Sprout lanzado, evita con el Linken y el Invoker. Quiere matar a Kogia, pero está muy solo. Sunstrike no le impacta y Kogia se va a salvar. Y 4 Imaginary caídos, 28 hacia el marcador. Otra vez Mechans. Y listo, se escapó el Invoker Tinker y ya está, creo ya. 28-7, igual que el año pasado, no hay forma de darle vuelta a esto. Todo está farmeado. Shaodian va a desaparecer, no, se va a salvar. Disruption, Gyro contra Morphling, Cold Snap, Red para el Morphling. Venga, ve el Gyro, no hay todavía cooldown. Lo va a lanzar, sin embargo, Kogia sigue matando con un Toadrag en su Tinker. Y ahora Paz, dándole daño, falta Mega Kill. Cae el Morphling, cae el Shrug, doble kill para Kogia. Y esto puede que sea un triple kill para Kogia, no. El kill es para Black. Y falta con doble kill. Y ya están los caídos. Y sí, esto puede ser todo. Sí. GG, well played. Yo creo que Imagineer Gaming simplemente estaba intentando conseguir una kill sobre Sindarin, una kill sobre Kioskia, que todavía no habían muerto en toda la partida. Aún así no ha sido posible el poder decir que han matado a Sindarin esta vez. Sí, GG Webplay por parte de Sky, se acabó el encuentro, queda 2-0 el marcador entre Mouseports contra Imaginary Gaming. ¿Y Sindarin no murió? No, y esta vez hemos llegado a 30.000 de diferencia de oro, 30.000 de experiencia para Mao. En una cuestión de tiempo, la verdad que el lineup de IMG esta vez tenía mucho más control de teamfights, se han centrado en eso, pero no termina de funcionar frente a tanto push por parte de Mouth. No termina de funcionar la cosa, además de que a Feita también le ha ido muy bien en la línea de medio. Gyrocopter con un Black Invar temprano puede perjudicarte bastante. Así es. Y bueno, acaba el encuentro de IMG contra Mouseports. Venimos dentro de no sé cuánto con el siguiente game entre TV. Ya veremos quién viene, la verdad. El encuentro todavía falta mucho para que se termine. Pero aún así, ya venimos con ese encuentro que es entre, si más no me equivoco, es DB Gaming contra... Algo rápido, recuento. Piénsalo, puede haber otro encuentro. Ahí está, Infernity contra TV Gaming. Ya venimos, gente, no se vayan. No, hasta ahora. No se vayan.